Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. Para mí es un verdadero placer compartir el día de hoy con todas ustedes, mis bonitas, este Abriendo Perfumes. Me encanta porque les voy a compartir una obra, una joya, un tesoro de la perfumería que deben ustedes tener desde este momento en su colección. Pero también les quiero hablar de otros perfumes un poquito más económicos, de celebridad, que vamos a ir descubriendo, porque bueno, de estos dos principalmente que vamos a estar abriendo el día de hoy, pues no conozco el aroma. Vamos a iniciar abriendo este perfume muy bonito, y digo muy bonito porque ya desde aquí lo estoy viendo, que tiene unos colores estilo arco iris. Se nota que es una fragancia algo así como, no sé, me evoca frutas, me evoca verano, posiblemente ande por esa línea. Les hablo de un perfume de Britney Spears, es una fragancia de celebridad muy económica y se llama Festive Fantasy. Es un eau de toilette de 100 mililitros. Fíjense que esta fragancia, buscando alguna otra, encontré este perfume y me llamó mucho la atención porque yo colecciono estas botellitas de Britney Spears. No soy fan de esta artista, pero me gustan sus perfumes, especialmente porque Fantasy, el clásico, fue uno de mis favoritos desde hace muchos años, cuando yo era todavía una adolescente jovencita. Entonces yo creo que era el perfume que todas las chicas en ese momento traían puesto y pues es un básico para toda chica, ¿verdad? Que quiere aromas dulces, aromas algo así como gourmand. Vean esto, estoy rompiendo el celofán, algo que no quería hacer para conservarlo, pero bueno, no nos quedó de otra porque viene el celofán muy delgadito. Esta es la cajita, se nota muy bonita, algo así como un azul tornasol. Vamos a estar abriéndolo de este lado, espero me puedan ver desde acá. Miren, ¿verdad? qué bonita botellita. Es transparente, pero tiene así como diferentes tonalidades como azul, no sé, verde, rosa, es algo bien, bien bonito. Vamos a atomizar por aquí en la caja para ver más o menos a qué huele. ¡Wow! ¡Wow! Me encantó. Aquí en la caja sí me gustó mucho, desde luego. Se nota que es un perfume sumamente juvenil, de esos perfumes incluso que bien podrían quedarle a una niña. Ya veo este perfume para mi hija, pero sobre todo siento que es una fragancia que va a gustar a cualquier adolescente. Va a gustar a cualquier chica que quiera un aroma afrutado. Huele mucho, mucho a frutas. Huele mucho, muchísimo a zarzamora. Es un olor ácido, afrutado, pero a la vez dulcecito. No sé si este perfume tenga kiwi, pero yo siento trozos de kiwi. Evidentemente es zarzamora. Pudiera pensar que tiene algo de ciruela también. Tiene muchas, muchas frutas, pero lo que más siento que destaca es la zarzamora y el kiwi. Desde luego, me parece que tiene algunas rodajitas por ahí de algo cítrico, como posiblemente algo de naranja, porque se siente en el fondo algo que quiere dar un poquito de frescura a este aroma dulce, acidito. Y tiene vainilla, siento la vainilla muy de fondo, resaltando esta parte agridulce del kiwi y de las zarzamoras. Esta fragancia huele mucho, mucho a zarzamoras. Yo creo que les va a gustar a todas estas chicas que amamos los perfumes de frutas, estos aromas afrutaditos, muy coquetos. Muy para primavera, verano, ¿por qué no? Muy para tu día a día, para sentirte arregladita, jovial, coqueta. Me ha encantado Festive Fantasy de Britney Spears. No espero una duración prolongada porque es uno de toilette, ya que me duran unas 4 horas en la piel. Yo creo que me doy por bien servida y muy contenta con mi compra. Pero vamos a ver cómo evoluciona. Otro perfume que añadí a la colección, Electric Fantasy, también de Britney Spears. Yo creo que me traje toda la colección de Britney. No, no, la verdad es que es imposible casi traerse toda la colección porque sí tiene muchas. No es imposible, pero sí, tienes que ser muy fan de esta celebridad para que te fascinen todos.
Así que vamos a abrir, este es un lanzamiento del año 2021 y es una fragancia que también la manejan como un eau de toilette de 100 mililitros. Y vamos a ver cómo la podemos, ni modo, vamos a tener que quitarle también el celofán, que ya saben que es algo que no me encanta demasiado. No sé, costumbre, pero bueno, vamos a quitárselo. Esta caja, a diferencia de la anterior, viene en una tonalidad algo uva. Vamos a ver, igual me evoca como que es una fragancia afrutada. Vamos a ver, de hecho una chica cuando me escribió en comentarios, no recuerdo ahorita tu nombre, bonita, si me recuerdas, te leo en comentarios, pero me decía ella que quería reseña de este perfume de Electric de Britney Spears porque le parecía una fragancia totalmente sensual, que se salía de lo convencional de estos perfumes de Britney Spears, que necesitaba ella corroborar si era una fragancia como la sentía, demasiado sensual. Entonces, wow. Oh, efectivamente, wow, me gusta. Bueno, es que me gustan las dos, pero el otro perfume sí es más juvenil, más, incluso más coqueto, más jovial. Y esta fragancia vamos a aplicarla aquí en piel. Miren, vean qué bonita está la botella. Es que yo de verdad es que esto está... Se cayó. Vamos a recogerlo. Ya volví con este taponcito que se acaba de caer, el atomizador. Vean esto. Y bueno, vamos a ir atomizando de este lado para ver a qué huele. Es un perfume, wow, wow. Me encanta, bonitas, porque me parece que de inicio es dulce, es afrutado, pero siento algo muy curioso, siento mucho desde el inicio la batonca. Siento ese olor dulce, algo así como avainillado, pero a la vez especiadito, mezclado con frutas. De hecho, puedo pensar que también tiene algo de zarzamora este perfume. Siento que esta fragancia tiene una madera fuerte, algo fuerte en el fondo que hace que este perfume no sea demasiado infantil, demasiado como para niña. Siento que es fuerte. De hecho, de inicio no lo sentía tanto. Se van desvaneciendo las frutas. Y empieza a quedar mucho la parte amaderada y la parte avainillada de abatonca. Lo siento algo atalcado. Podría pensar que aparte de tener heliotropo, tiene jazmín. Y es peculiar. Es fuerte. De hecho, sí lo siento más fuerte que el primero. Ay, no, el primero es una delicia. Los dos me gustaron, pero el primero sí es un coctelito de frutas ácidas, dulces, frescas, muy, muy alegre me parece este perfume festive. Y este, como primera impresión, es fuerte. Sí, posiblemente no le pueda gustar a muchas chicas porque se nota peculiar. Les voy a hacer una reseña, una comparativa y vamos a ver cómo se van desarrollando. El otro perfume, mis bonitas, que les quería hablar de esta fragancia, que es una verdadera joya, una obra que no se deben perder, y es este perfume de la casa Guerlain. Les hablo de Insolence o de Parfum. Esta es la nueva presentación, hicieron un cambio en todas las presentaciones. De hecho, este es de 75 mililitros. Anteriormente ya los habían sacado de 100 mililitros y ahorita con esta nuevo cambio que hubo en packaging, presentación y todo, los redujeron a 75 mililitros. Pero yo les quiero decir que si se lo llegan a encontrar en promoción, lo llegan a encontrar con cupones, con descuento, no duden ni un poquito en comprar esta joya de fragancia. De verdad es un perfume que todas las damas deberían tener en su colección. No lo voy a atomizar en este preciso instante porque ya estoy, siento que el segundo perfume me saturó un poquito, huele mucho a madera, mucho a batonca, a frutas, pero se siente fuerte, se siente peculiar, entonces siento que ya me saturó. Esta fragancia no la voy a atomizar, pero les puedo decir que yo la compré y me la probé. Ya conozco el aroma, pero con esto de los cambios de packaging, de caja y hasta de cantidad,
Puede cambiar también el aroma, puede variar la duración, el performance, pero esta fragancia sigue durando intacto lo que dura mi amado Insolence en esta presentación de redondita que yo tengo. Se las muestro aquí en pantalla. De hecho, esta fragancia les puedo decir que en el papelito que lo atomizaron, el día que yo lo estaba probando para ver un posible cambio, de verdad ese papelito lo dejé en mi bolsa. Han pasado 4 semanas, estamos hablando de casi un mes, y el papelito huele exactamente igual que casi cuando me lo aplicaron. Esta fragancia dura mucho. El día que también me la pusieron en piel, yo andaba fuera de mi ciudad, anduve, la verdad que pues por un largo rato sin darme un baño. Pasaron más de 14 horas y la fragancia seguía aferrada en mi piel como recién aplicada. Una estela amplia. Mi esposo me decía que este perfume olía delicioso, pero que olía muy, muy, muy fuerte. Se sentía a gran distancia. Por eso les quiero decir que no pierdan la oportunidad de añadirlo a su colección. No importa que ya lo tengan en 75 mililitros, que ya no sean los 100. No importa que lo tengan en esta nueva presentación, el perfume sigue durando y sigue oliendo de maravilla. Básicamente es una unión de violetas con iris, con frutos rojos, especialmente se nota las fresas con este ramo gigantesco de violetas, de iris y sándalo. Se nota este sándalo, también puedo sentir a batonca, una fragancia 100% atalcada. 100% sensual, duración. Yo creo que si no te bañas en 24 horas, 24 horas te dura esta fragancia. No importa que ya la hayan cambiado de presentación. En ropa, de verdad, no les miento, no tengo por qué hacerlo. Este perfume me duró el día que me lo aplicaron en ropa 3 días después de lavar esa prenda que yo traía. La fragancia seguía oliendo. Han pasado pues casi un mes de que me aplicaron este perfume y la prenda sigue oliendo a esto. Increíble Insolence de Guerlain, la nueva presentación que les hicieron a todas las fragancias de Guerlain les hicieron como una colección especial. Sacaron Samsara, sacaron el Instant, Insolence, bueno, sacaron diversas fragancias de estas de Guerlain, las hicieron en esta presentación, pero yo les puedo hablar de esta que he probado actualmente y no han cambiado, no han modificado el performance. ¿Cuál de estas 3 fragancias les ha interesado tener en su colección? Para mí es un verdadero honor, un placer, como siempre, estar hoy y siempre en el día, en la tarde, en la noche, en el horario que ustedes me vean. Para mí es un halago y pues muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo, un beso muy, muy grande y nos vemos hasta la próxima.